Hola, muy buenas a todos, gente. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo. Y hoy vamos a ver una cosa pues muy importante que está sucediendo, sobre todo en el entorno norteamericano. Y es que están dando su opinión respecto a Cataclismo o Classy. Ya sabéis que llevamos ahora mismo un mes, hace ya, desde su salida. Y bueno, pues yo también necesito dar un poquito mi opinión, ¿no? Para ver, a ver qué pensáis vosotros. Y también pues para traerlo por aquí por el canal, que creo que es bastante importante para pues toda la gente que quiera jugarlo o que lo estéis jugando y queráis saber el feedback más o menos de por la gente. Así que vamos al vídeo. Actualmente se ha cumplido un mes, como ya decía, desde la salida de Cataclismo Classic, y muchos creadores han dado sus opiniones respecto al estado de esta expansión, sobre todo americanos. Creo que es el momento perfecto para poder dar la mía también. Empecemos por el EVO, que es lo primero que te encuentras. Creo que está bastante fácil y lo han simplificado bastante con el revamp del mundo. Ahora todas las misiones están organizadas por zonas y rara vez tienes que volar de aquí para allá como sucedía en Vanilla. Además de eso, si ya tienes un PJ subido, vas a tener las reliquias, tanto las antiguas de la WTLK como las nuevas de casco y capa. Así que te va a ser aún más sencillo, tanto en mazmorras como en leveo, da igual, vas a ir bastante mejor yareado y con lo cual vas a poder hacer la misión más rápido, la mazmorra más rápido, y además tienes la bonificación de experiencia que te otorgan estas reliquias. Si pasamos de todo esto y vamos directamente al contenido de nivel 85, que yo creo que es lo más importante de una expansión, vemos que las heroicas son más complejas, aunque también hay que decir que se esperaban más desafiantes aún. Pero bueno, han salido un poquito nerfeadas. Hay un punto malo en el paso de normales hasta heroicas, ya os habréis dado cuenta, y es que necesitas comprar ítems verdes en subasta aunque no sean ni de tu spec, simplemente para falsear un poquito el ítem level y poder subir pues esos SGS que te queda para que te deje colear en mazmorras heroicas. Veo que esto de alguna manera necesitaría corrección para evitar este muro inicial que hay, y fuera de eso creo que la dificultad es la adecuada, aunque depende con qué party te juntes puede ser hasta demasiada. Si tienes gente que pega muy poco, si tienes el healer que cura pues mal, si tienes el tanque a lo mejor que no agrea o que es un corcho pan, me he encontrado muchos tanques que parecen ser DPS, como le ves la vida bajar y subir, bajar y subir, bajar y subir. Pues si te encuentras una party de estas un poquito yareada y también un poquito mala, te va a ser bastante difícil completar las heroicas, pero por lo contrario, si te encuentras una party más o menos bien yereada y que saben más o menos jugar, vas a ver que es prácticamente un paseo. Además de todo eso, en tema de raids, creo que es la mejor expansión de las que hemos tenido en Classic. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos dos dificultades. Tenemos la dificultad de normal, ¿vale? La dificultad de normal es una dificultad muy asequible para todo el público, para los jugadores y hermandades más casuales. Y después tenemos la dificultad heroica. La dificultad heroica es bastante, bastante más difícil y sí que es un reto y sí que es divertida para las guilds más tryhards. Vamos a ponernos en situación, y hace poco he visto los datos de todos los players que han tirado heroico totalmente, o sea, que han tirado todo el contenido, todos los bosses en heroico, tanto en 10 como en 25, me es indiferente, y no supera el 18% de todos los jugadores, ¿vale? Esto está basado obviamente en Warcraft Log, es la única fuente de datos que podemos recolectar estas cosas. Y nos dice que menos del 18% ha tirado toda la raid en heroico, incluido Nefarian, Cho'Gall, etc. Así que creo que es un contenido bastante exigente, bastante difícil, pero creo que también es el balance perfecto entre lo que es difícil para los jugadores y los hermandades tryhards y lo que es asequible para los jugadores y hermandades casuales. En expansiones anteriores como TBC, por ejemplo, nos encontrábamos que había raids bastante asequibles como Karazhan. Después se fue complicando con SSC y TK. Por ejemplo, Sunwell, hubo muy poquitas guilds que lo tiraron, ¿vale? Porque estaban queriendo juntar la dificultad adaptada a los tryhards, pero para todo el público, porque no había variación de heroico y normal. Entonces creo que esto es bastante bueno, el separar a tu fanbase, a tus jugadores, en tryhards y casuales, y que cada uno respectivamente depende de sus habilidades y depende de lo que él quiera o no quiera hacer. Puede farmear una raíz en normal o puede farmear otra en heroico, puede hacer el progreso de una o de otra, ¿vale? Lo más normal es que los jugadores medios, de nivel medio, medio alto, tires todo normal y además tires bastantes bosses de heroico. Pero tirar la raíz completa en heroico es bastante, bastante difícil. Además de eso, sobre la polémica de 10 versus 25 no me voy a meter porque creo que está bien equilibrado y es igual de difícil o fácil tanto en 10 como en 25, así que no voy a dar mi opinión sobre eso porque creo que es tontería. Hay mucha gente que se está quejando y está diciendo que en 10, pues que no es una raid porque 10 personas son muy poco, hay otras que dicen que 25... No me voy a meter en eso, ya digo. Creo que tanto en 10 como en 25 está bien equilibrado cada uno en su modalidad. Creo que es igual de difícil en 10 que en 25 y igual de fácil en 10 que en 25. Es decir,
no veo que haya ninguna diferencia, por lo cual creo que sea el mismo loot en 10 y 25, está bien. Creo que si que compartan el mismo sabe también está bien. Pero también te digo que lo que veo mal de todo esto es que heroico y normal compartan el mismo save. Porque estaría bien poder tirar, por ejemplo, la raíz en normal y después concentrarte los días restantes en hacer progres de heroico. Me parece que eso estaría bastante bien, pero pues Blizzard ha decidido que no sea así. Y bueno, pues habrá que aceptarlo y ya está. Eso lo único que hace es quitarte días de raid, es quitarte cosas que hacer, que al final se convierte en una expansión un poco raidlogger, ¿vale? Que es lo que estamos viendo actualmente en casi todas las hermandades. Que pues la gente no tiene nada más que hacer, tiene todas las reputaciones subidas, tiene dinero farmeado, tiene los consumibles y directamente se conectan para raidear y poco más. También quiero decir algunas cosas extra, como el tema de logros de guild, para desbloquear los calderos, para desbloquear los festines. Y bueno, pues Blizzard dijo de salida que esto estaría solucionado para todas las guilds, que darían apoyo a las guilds pequeñas para que no solamente hubiese macro guilds, que es lo que sucedió en su día. Actualmente esa medida no la tenemos, y si la tenemos, pues no es efectiva, ya que nos tuvimos que dejar el otro día en Sancro más de 40k de gold para poder desbloquear las calderas. Creo que no es orgánico esto de los logros, ¿vale? Debería de ser orgánico, debería de ser de que con el paso del tiempo y raideando normalmente llegases a un punto que desbloqueases estas cosas. En guilds, en grandes o macro guilds, puede ser que esto sea así, pero en las guilds pequeñas de 10, 20, 30, 40 jugadores hay cosas que no se van a conseguir. Por ejemplo, para los festines hace falta pescar cientos y cientos, una barbaridad de bancos de peces. Para lo de los frascos hacía falta crear otra barbaridad de frascos, 1000 frascos, nada menos. Y para la caldera grande, 3000 frascos, es una locura. Además de todo eso, creo que hay otro tipo de logros, como pues los de las monturas, los de tirar los bosses de raid, todo eso, que me parecen bastante buenos. Pero ya digo, los logros que te desbloquean consumibles y cosas en la hermandad, creo que se deberían de revisar, sobre todo para si queremos que las guild pequeñas también tengan la oportunidad de sacar esas cosas sin tenerlas que sacar prácticamente después de Firelands. Porque a este paso, ahora mismo, los festines, las guild pequeñas los vamos a sacar en Firelands o posterior, cosa que no veo lógica. En conclusión general, creo que en cuanto al balanceo de clases tanto DPS como healers, es la mejor expansión que hemos tenido. Recordemos en Manila los warriors, los magos, recordemos en TBC los magos, los brujos. Todas las expansiones ha habido 3, 4 clases meta y el resto han estado bastante por detrás. Ahora mismo nos encontramos en Cataclismo, que hay bastante balanceo. Tenemos al mago y al DK, un Holy, un poquito por arriba, pero un poquito. Y después tenemos todas las demás clases prácticamente igualadas. Depende más de la habilidad del jugador que de la clase en sí, lo que pegue y lo que deje de pegar. Ya que una clase que está en el top 4, por ejemplo, versus otra que está en el top 7 o 8, si la del top 4 es mala y la del top 8 es buena, va a ganar la del top 8, ¿vale? No hay gran diferencia simplemente por la clase. Sí que hay bastante diferencia dentro de la clase, quien haga la rotación bien, que se intame los cooldown bien y quien haga al final el juego bien. Así que eso me gusta bastante, que se recompense al jugador y no a la clase. Además de todo eso, pues también tenemos el tanque por otro lado, ¿vale? No lo he nombrado en esto del balanceo porque los tanques sí que es verdad que el Deca Unholy, el Deca Sangre está bastante por encima en los tanques de que cualquier otro, ¿vale? Está sin... No está un escalón por encima, está dos o tres o incluso cuatro. Así que por ese lado pues no lo he tocado, pero es que recordemos que en todas las expansiones con los tanques ha pasado lo mismo. En Vanilla solamente se podía llevar Warrior Tanque. En TBC prácticamente se podía llevar Paladín Tanque únicamente. En la WTLK, los que la hayáis jugado sabéis que se podía llevar prácticamente Paladín Tanque. Porque sí, el oso al final estaba bien y el DK al final estaba bien. Pero desde el principio de la expansión hasta el final, ¿cuál estuvo bien? El Paladín. Con lo cual, en todas las expansiones hemos tenido un tanque bueno y el resto, pues bueno, que estaban un poquito ahí, vale. Así que me parece normal que el DK Sangre en esta expansión esté como esté. Porque, bueno, al fin y al cabo es lo que estamos hablando. En todas las expansiones siempre tiene su tanque rey y el resto son usables, son viables, pero obviamente no están al mismo nivel. Para cerrar el vídeo con una opinión final, creo que la gente se queja de vicio, ya sea porque es muy difícil o porque es muy fácil. Si pones las raids muy difíciles, se quejarán porque son difíciles. Si las pones fáciles, se quejarán de que son un meme. Si las pones entre medias, pues tendrás al público tryhard quejándose y al público muy casual quejándose. Por esto quiero decir, las pongas como las pongas, se haga oro, no se haga oro, le veo sea fácil, sea difícil, siempre vas a tener a la gente quejándose. Con lo cual, si obviamos todas esas quejas, ¿vale? De gente que siempre se va a quejar, sea lo que sea, que se han quejado siempre.
Vemos que es una expansión bastante buena, bastante balanceada en tema PvE, pues bastante divertida también, bastante balanceada también en el tema PvP. Todas las clases tienen recursos para todo, se genera oro fácil, el leveo es bastante asequible, es la expansión más fácil de levear, en la que más reliquias tenemos también. Las zonas con el revamp del mundo se han facilitado bastante todo el tema del leveo. Ya vas a una zona, te haces todas las misiones de esa zona, que están todas cerquita, pasas a otra zona. Ya no nos encontramos eso de hacer 3 o 4 quests en una zona, volar a Ventormenta o a Orgrimmar, coger otras 2 o 3 quests, volar a otro sitio, regresar otra vez. Esa locura de misiones que teníamos en Manila y en TBC y casi en WotLK también hasta que llegábamos a Rara Norte, ya no las tenemos, con lo cual es una expansión bastante pulida en todos los detalles. Es una expansión bastante buena, tenemos bastantes logros también, monturas, tenemos incluso otras figuraciones. Entonces no entiendo la gente cómo se queja tanto si prácticamente todo lo importante que tiene que tener una expansión para ser buena, esta expansión lo tiene. Así que simplemente deciros que disfrutéis de la expansión, que bueno, pues que no hagáis caso a toda esa toxicidad que se ve muchas veces desde varios puntos. Que al final hay gente quejándose diciendo que esto ya no es Classic. Bueno, yo os digo que simplemente disfrutéis de la expansión. Si os gusta, disfrutarlo obviamente, si no, pues no os puedo decir nada. Pero que no os dejéis llevar por las corrientes que siempre se están quejando, sea Classic, sea Retail, sea lo que sea. Siempre hay gente quejándose alrededor y, por desgracia, bastantes creadores de contenido también haciendo esto. Ya digo que sobre todo he visto americanos quejándose de esto y criticando mucho Cataclismo. Pero bueno, pues al final es lo que hay. Para cerrar y ya está, creo que es una expansión muy buena, que le tienes que dar un try, que si la estáis jugando ahora mismo seguramente me deis la razón. Si no, probarla, hacedme caso, probarla, os va a gustar bastante. Si tenéis un grupito de 10 o cerca de 10 personas, podéis tirar toda la expansión y disfrutarla entre colegas, podéis raidear de 10 todo. Y pues nada, que la disfrutéis. Aparte de eso, si no tenéis hermandad, saber que estamos en Mandokir, Horda, Sancro, la Guild Sancro, tenéis abajo en el Discord, en la descripción, reclutando, ¿vale? Y seréis bienvenidos. Y pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya hecho reflexionar un poco, espero que os haya gustado, tanto si lo estáis jugando como si no, que os animéis a jugarlo. Y si lo estáis jugando, por favor, dejadme abajo en los comentarios vuestra opinión y decirme si pensáis lo mismo, si creéis que es una buena expansión o si por lo contrario pensáis que es una mala expansión y el por qué, ¿vale? Así que nada, os estaré leyendo en los comentarios y espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis apoyar este vídeo con un like, también suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de este tipo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que nada, chao.